Muy buenas tardes, amigos de Fuego TV y Digital TV Go. Esta es una nueva edición de Hora Libre, un programa dedicado a la información y al análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país, amigos. Hoy ya tenemos un gran programa. Hoy día 11 de febrero, siendo exactamente las 5 de la tarde, nos prestamos pues para ofrecerles un programa con dos grandes invitados. Hoy día vamos a conversar con el congresista de la República por Alianza para el Progreso, el general Roberto Quiabra, y también vamos a charlar más adelante con la ex procuradora y abogada, la señora Jenny Vilcatoma, con quien vamos a seguir conversando sobre el devenir, sobre lo que está sucediendo en esta crisis penitente del gobierno del señor Pedro Castillo. Han seguido las críticas, han seguido lamentablemente la ola de polémica, de decepción, de amenazas que se ha generado a partir de la designación del señor Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros. La verdad es que ninguna persona cuerda y que tenga cierta esperanza en que el presidente Pedro Castillo pueda hacer un buen gobierno lo tenía en mente. La verdad es que fue una sorpresa, pero parecía una cámara indiscreta. ¿Ustedes han visto, amigos televidentes, acá los amigos de producción me responderán también, han visto ustedes los programas de televisión donde hay cámaras indiscretas, en donde no sabes si es que es realmente cierto lo que estás viendo y te sorprende? Lo mismo me sucedió a mí. Yo no sabía que el señor, o sea, no sabía yo que un cálculo político en la cabeza del señor Pedro Castillo y de su gabinete de asesores podía caber la idea de que el señor Aníbal Torres pueda ser una buena opción, una buena alternativa, porque supongo pues que habrán tenido otros nombres que han sido pues analizados y evaluados, y para elegirlo a él para un cargo de tanta importancia, de tanta exigencia, un cargo tan delicado en un momento, en una coyuntura tan difícil, tan contra la pared. Porque la verdad es que el presidente y su gobierno están contra la pared. Entonces yo creí pues que el señor Pedro Castillo iba a sacar un as bajo la manga y que iba pues poner un nombre que sorprenda y que digamos a uno le dé cierta esperanza de poder encontrar madurez, sensatez y buen tino, buen tino político en el mejor sentido de la palabra, para poder elegir y para poder conformar un gabinete ministerial de emergencia. Obvio, desde hace muchos años en el Perú, la presidencia del Consejo de Ministros pues es un cargo, es un puesto pues de muchísima, es muy radioactivo, ¿no? Es de muchísima tensión, pero ahora muchísimo más. Y no porque el presidente Pedro Castillo se esté jugando de repente en los últimos momentos de su gobierno, si se está jugando o no el cuello, no. Lo que se está jugando el Perú en estos momentos es poder salir de la crisis económica en la que nos encontramos, que nos tiene perdiendo día tras día muchos puestos de trabajo formal, que nos tiene a los peruanos, pues, a los peruanos más necesitados, a los más vulnerables, sin una posibilidad real, concreta, de poder aspirar a un futuro mejor. Estamos en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, pandemia que a nosotros los peruanos nos ha azotado de la peor manera. Somos el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Esto nos tiene que importar, nos tiene que doler realmente, y debe tener a las autoridades pensando en cómo no volver a pasar uno de estos momentos. Son 200.000 muertos, por Dios. Cuánto dolor, cuántas lágrimas hemos derramado los peruanos en estos tristes 2 años que nos ha tocado vivir a raíz de la pandemia. También estamos en una situación con una delincuencia muy convulsionada, muy violenta, producto de la crisis económica y de, obviamente, pues del desorden social que se ha producido en los últimos años. Entonces necesitamos un gabinete que esté a la altura del desafío. Y yo no creo que el señor Aníbal Torres pueda estar a la altura de este desafío. Por más profesor de derecho que sea, por más años que tenga de experiencia él como profesor en la Universidad de San Marcos y como abogado litigante, lo que yo veo en cámaras y lo que usted también, amigo televidente,
es a un hombre de una edad avanzada que no practica la tolerancia, que no practica el respeto hacia el prójimo por pensar distinto a él, es a una persona que no tiene la capacidad y el cuajo democrático para poder comprender a alguien que piense distinto a sí mismo, porque el señor tiene un fuerte complejo de victimización. Él cree que todo el mundo está en contra del presidente Pedro Castillo, de su gobierno y de las personas que estén que sean críticas, como por ejemplo el periodismo. El periodismo tiene que hacer crítica. Si para algo existe el periodismo, si un objetivo central tiene el periodismo y los hombres de prensa que somos nosotros, es criticar al poder. Lo demás es secundario. El principal trabajo, función y rol que tiene el periodismo es eso. Y el señor Aníbal Torres no le gusta esa idea, no la comprende, no la comparte. Yo no creo que él pueda hacer un buen papel en el PCM, y obviamente que en el Congreso de la República ya están preparando el terreno normativo para poder impulsar la destitución, la vacancia, lo que sea, pero la cosa es que a Pedro Castillo lo quieren sacar, y esto es algo que sin lugar a duda va a tener efectos colaterales muy graves a nivel institucional y a nivel económico en el Perú. Les digo a las personas que están convencidas que lo mejor para el Perú es que el señor Pedro Castillo salga cuanto antes del Palacio de Gobierno. Lo mejor para el Perú no es ello. ¿Sabe por qué? Porque la poquísima institucionalidad que hay en la presidencia de la República se va a perder. No vamos a volver a tener un presidente que pueda cumplir 5 años, no vamos a volver a tener un Congreso de la República que trabaje en concordancia y en armonía con un poder ejecutivo para solucionar los grandes problemas del Perú más adelante, si es que lo sacan a Pedro Castillo, porque toda la clase política peruana, que es muy inmadura, que defiende mucho, que antepone mucho los intereses personales antes que a las necesidades de los peruanos, le va a dar vacancitis. O sea, lo que tenemos ahora en el Congreso es un Congreso que tiene vacancitis aguda. Todo lo ve en vacancia. Más adelante, que Dios nos libre, tenemos un gobernante de extrema derecha que también sea intolerante, que también dé malos resultados, porque nuestros últimos presidentes han dado muy malos resultados a nivel económico. Y me quedo corto, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, el señor Sagasti y ahora Pedro Castillo, todos han sido pésimos en materia económica y en materia también política. Han sido muy malos, muy, 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 muy malos resultados han dado. Entonces, el próximo presidente también lo van a querer vacar, y así vamos a entrar en un torbellino caótico, en donde solamente va a haber destrucción, en donde solamente se van a priorizar los intereses personales y partidarios. Vamos a hablar de este tema con el señor Roberto Quiabra, ya se va a conectar dentro de pronto, porque él obviamente, y se lo voy a decir, creo que en este programa nos hemos caracterizado, amigos, por no tener pelos en la lengua y poder encarar a los distintos personajes de la política siempre con sinceridad, con respeto, y sobre todo pues con mucha valentía, ¿no? Y decirles, preguntarles, inquirirles si está bien o no lo que ellos piensan. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. Me avisan, que no me olvide, de darle las gracias a Agua Ozonizada MERS, un producto que se une a la familia Digital TV Go y a Fuego TV. Pueden ir ustedes a todas las plataformas digitales, a Facebook, a Instagram o YouTube, a visitar a MERS Perú para observar sus productos. Muchísimas gracias, amigos de Agua MERS. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Debate Abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! ¡Hola!
¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí en el segundo bloque de Hora Libre, amigos, y antes de empezar la entrevista con el general Quiabra, quiero conversarles acerca de la coyuntura política, que es muy aciaga, es muy oscura, ¿no? En estos momentos en que los peruanos nos encontramos con mucha tensión, con mucha preocupación por nuestra situación económica, por la situación social de convulsión en la cual vivimos, es lamentable que tengamos a nuestras principales autoridades, a las principales representantes nacionales, estando pues en una guerra, en un enfrentamiento infértil, inútil, que no va a terminar por resolver este nudo y que nos lleve pues finalmente a tratar de trabajar para solucionar nuestras principales demandas, nuestras principales preocupaciones. Es triste realmente, pero ante esta situación yo quiero hablarles, quiero darles una buena noticia. La noticia es pues que ya el mercado está castigando a Repsol, a la empresa española que protagonizó lamentablemente pues un desastre ecológico de tamañas magnitudes hace un mes, donde se derramaron 11.900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla y donde todavía pues no hay lamentablemente una acción para poder remediar todos los daños que hay, que son multimillonarios. Realmente ya el Repsol está comenzando a sufrir cuáles los estragos pues, ¿no? del repudio y la condena generalizada de toda la comunidad nacional e internacional, pues, no solamente por el accidente, que digamos, un accidente de estas características pueden suceder no solamente en el ámbito de la explotación hidrocarburífera, sino también en la minería, en lo forestal y en todo tipo de actividad extractiva. También puede suceder en cualquier parte del mundo. Lo importante es cómo la empresa enfrenta el error, cómo se comporta ante la sociedad, porque es la sociedad la principal afectada y también el sistema, el medio ambiente. Lamentablemente, pues Repsol no ha tenido las mejores políticas de reacción ante un evento como este. Es lamentable, lamentable porque, como les repito, amigos, hay muchas empresas españolas que en la década de los 90, cuando en el Perú nadie daba un sol por él, porque vamos a recordarnos que cuando inicia el gobierno del señor Alberto Fujimori en el año 90, nadie en el mundo invertía en el Perú, casi nadie. La mayoría de las empresas eran locales, administradas por el Estado y de pésimo funcionamiento y de pésimos resultados. Y cuando los peruanos recién estábamos abriendo al mundo, recién estábamos volviendo al concierto internacional,
las empresas españolas fueron las primeras en apostar por el Perú. Podemos discutir si en los términos contractuales bajo los cuales ellos entraron a trabajar en la década de los 90 eran los mejores o no. Podemos conversarlo, podemos debatirlo. ¿Ok? Como cuáles eran las circunstancias, las condiciones bajo las cuales el gobierno peruano entregaba las concesiones a las empresas españolas, las podemos discutir. Pero de que apostaron por el Perú, apostaron por el Perú. Vino Repsol, vino Telefónica, vino Cálida. Vinieron varias empresas. Y es una pena que esta relación con el empresariado español tenga este tipo de capítulos, este tipo de episodios, ¿no? Nos hubiesen gustado seguir trabajando juntos. Las empresas vienen acá al Perú a generar utilidades, qué duda cabe. Todo empresario quiere generar utilidades, quiere tener un retorno satisfactorio de la inversión que él hace y de su trabajo. Pero también tienen que dejar pues algún tipo de rédito favorable para la población y para el Estado, ya sea en puestos de trabajo, ya sea en impuestos, en regalías, en infraestructura. Hay muchos mecanismos. Pero este tipo de daño que nos ha hecho Repsol es realmente decepcionante, es realmente desalentador y le da más cosas para hablar a aquellas personas que se llenan la boca diciendo que la inversión privada, que la inversión extranjera es negativa, es dañina, que vienen acá solamente a dañar el medio ambiente y a llevarnos nuestras riquezas. No, no es así. No se puede satanizar a la inversión extranjera porque nos ayuda en buena medida a poder crecer y a poder generar el desarrollo que todos los peruanos merecemos, pero no en los términos en los cuales Repsol ha actuado. Vamos a conversar con ese tema, ya nos vamos a conectar con el general Quiabra, les ruego que nos esperen un momento, vamos a ir a un pequeño corte comercial, vamos a cumplir con la publicidad y volvemos aquí en Hora Libre. Debate abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Bien amigos, ahora estamos aquí con el general en situación de retiro, Roberto Quiabra, congresista de la República por la bancada Alianza para el Progreso. Él ya se encuentra conectado a la señal de Fuego TV y Digital TV Go y le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. General Quiabra, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente un gusto dialogar con usted. Muchísimas gracias, general. Bueno, seguimos viviendo pues los días de resaca de ese fuerte impacto que nos generó a los peruanos el enterarnos de que este gabinete de emergencia, el cuarto en seis meses del gobierno del señor Pedro Castillo, este gabinete de la luz, de la esperanza, iba a ser comandado pues por el señor Aníbal Torres. Nosotros no lo teníamos al señor Aníbal Torres. Él puede tener muchas credenciales académicas como profesor de derecho, como abogado litigante, como político, pero uno no le veía a él con esas cualidades, con esas calidades profesionales que debe tener un primer ministro. ¿Y cuáles son esas calidades? Liderazgo, vocación consensuadora,
de acercamiento hacia las partes más antagonistas ideológicamente al gobierno. Capacidad de gestión, se requiere mucha capacidad gerencial para ello. Se requiere no tener una noción de lo que es ello. Se requiere saber hacer cosas en la administración pública. Y tiene estas tres características, pues lamentablemente uno a priori, ya de repente pues tendrá talentos escondidos el señor Aníbal Torres, pero uno a priori no cree que las tenga. ¿Usted cree que dentro del Congreso de la República hayan los suficientes votos como para poder darle la confianza al gabinete liderado por el señor Aníbal Torres, señor Quiabra? Mira, es muy lamentable por nuestro país que estamos atravesando una crisis integral que todavía no salimos y no vamos a poder salir si tenemos un gobierno sin rumbo. Recuerde usted que cuando se forma el último gabinete Valer, fue cuestionado y el presidente anunció de que iba a formar un gabinete de concertación de ancha base. Como usted bien señala, se voceaban algunos candidatos para ocupar el premierato y ninguno era tan brujo ni tan adivino para pensar que la persona menos indicada, por lo que usted ha señalado, y yo le agrego, por la falta de respeto en sus intervenciones a todos, no solamente a los que se oponen, a los congresistas, a los mismos periodistas, que inclusive ahora último, una periodista le pregunta si va a cambiar al ministro de Salud y le dice que haga preguntas positivas, y después le dice, pero usted no piensa cambiarlo, mi opinión no vale nada. Entonces, con un primer ministro de ese nivel en esta situación tan difícil, a pesar que al presidente se le dijo, señor presidente, se está jugando usted su última carta democrática, piénselo bien, estúdielo bien y designe bien. Nadie le ha impuesto personas, pero yo creo que el presidente, una vez más, no lee la realidad. Tiene dificultades para poder leerla realmente, sí, tiene usted la razón. Pero a ver, vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué significa esto de la última oportunidad democrática? Si él tiene 6 meses en el gobierno y según la ley, el presidente es elegido por 5 años. ¿Cómo que es la última? Es la última porque ¿cómo es posible que un país como el nuestro, con más de 200.000 fallecidos por el COVID, con 2 años de emergencia, pueda tener en 6 meses 4 gabinetes? Bueno, también hemos tenido, y eso que y eso no es una causal para vacarlo ni para destituirlo ni nada. Y, o sí. Entonces empecemos entonces por su conducta y comportamiento, su falta de transparencia. Fíjese, yo lo señalé y dije que el presidente había cometido su error político más grave cuando cesaron a 2 comandantes generales. Del Ejército y la Fuerza Aérea por el tema de la injerencia en los ascensos. ¿Y sabe por qué? Porque ahí se comienza a conocer a su secretario general Pacheco, que él se había puesto en complicidad con el saliente para bajarle el perfil, para escogerlo a él. ¿Quién lo escogió a Pacheco? Él. ¿Qué hemos visto de Pacheco? Que después estaba presionando al jefe de la SUNAT, que se juntaba con lobistas, y lo ha convertido en un problema al presidente. El presidente sabía lo que hacía su secretario general, porque inclusive los ascensos... Dijo de que el presidente le había dado que él maneje los ascensos. Además de la vergüenza de encontrarle $20,000 en su alojamiento y tener, fíjese, hoy día es la quinta vez creo que va una fiscalía a allanar palacio. Entonces, tiene usted su conducta. Es un presidente que no tiene palabra. Es un presidente que sus mensajes han sido permanentemente de división. Pobres y ricos, limeños y provincianos, buenos y malos. Un presidente de la República no puede tener bajo ningún motivo ese lenguaje, ¿no? En vez de tener un lenguaje de unidad. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta porque no estamos en un escenario normal. Estamos en un escenario de emergencia. Yo le pregunto a usted... Por eso, claro. Siendo un gobierno de profesores, ¿usted ve que hay un esfuerzo, una dedicación, un entusiasmo por volver a las clases presenciales dentro de un mes? El entusiasmo pueden tenerlo, pero vamos a ver si es que eso puede ser cierto, si eso puede ser realidad. Mire, le voy a comentar algo. Ayer estuvimos conversando con el ex primer ministro Guido Bellido en este programa y él nos comentaba algo dentro de todo lo criticable, dentro de todo lo que uno le puede reprochar al presidente Pedro Castillo y a su gobierno. Él dijo algo que es muy cierto.
Y es que desde que fue designado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones el presidente Castillo, desde ese momento la derecha y todos los grupos conservadores que hay en el Perú ya estaban trabajando en sacarlo. Primero, que no lo reconocían como ganador de las elecciones. Segundo, que buscaban a toda costa sacarlo y vacarlo y ponerle el cabe a su gobierno. Digo, esto sin restarle que es cierto que da muy malos resultados y que son 4 gabinetes en 6 meses, eso en la historia. Vaya usted, revise la historia de cuándo es que ha habido un gobierno así. Pero digamos, no ayuda más a este clima de confrontación, de enfrentamiento entre peruanos, el hecho de que ustedes, porque usted es parte de estas fuerzas conservadoras, estén intentando buscar los mecanismos para poder, porque están buscando los mecanismos, las interpretaciones de las normas para poder vacarlo, y desde que comenzó su gobierno. O sea, esto a él lo puede victimizar, él puede sentirse víctima, ¿no?, de todo lo que está sucediendo también. Dos cosas. Tu escudo de la humildad ya no le sirve para ocultar su incompetencia y corrupción. Recordemos que hace poco la primera ministra que ha renunciado y el ministro de Economía y el de Interior han señalado de que hay un gabinete en la sombra que es el que hace todo. El presidente dice que es un equipo de confianza. Estamos viendo nosotros no solamente lo que vemos de fuera, sino dentro del gabinete. Uno, Bellido es parte de la culpa. Sí, ¿quién le dijo al presidente que colocara a Bellido como primer ministro de un gabinete donde estaba Maraví y otros más? Así el Congreso. Los miraba, aplaudía y no hacía nada, y todo el mundo decía, qué buen Congreso. ¿Cuántos ministros hemos interpelado? 3. ¿Cuántos hemos censurado? 1. Que fue el que filtró las pruebas. Entonces, si usted me dijera que el Congreso es el que le impone a los ministros, yo le doy la razón. ¿Usted cree que los gabinetes que ha formado el presidente es como para decir, está muy bien, gente que no tiene experiencia y gestión, gente que no conoce el sector? Los nombramientos fallidos que han habido en los ministerios, en particular de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué hacemos? ¿Ese es el cambio que estaban ellos prometiendo? ¿Cuál es el mensaje a las personas, a los jóvenes que en los diferentes trabajos les exigen títulos, maestrías, cuando ves tú que hay personas que no tienen ninguna capacidad, ninguna experiencia, y están de viceministros, secretarios generales, en un momento de emergencia, y tienen la culpa? No, tiene razón. La verdad es que es muy, ellos han trabajado mucho para hacerlo mal, porque yo creo que una persona así nomás no le salen tan mal las cosas, ¿eh? Yo creo que ellos se hayan ocupado en ello. Pero general, dígame, en el interior del Congreso de la República, donde hay tanto fraccionamiento, donde hay tanta atomización de las posiciones, ¿se encontrarán los 87 votos? ¿O encontrarán los mecanismos para solamente ser necesarios 66? Se habla, pues, de cambiar alguna norma para llegar a la destitución y no en la vacancia. No va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna reducción de votos para lograr una vacancia por permanente incapacidad moral. 87 votos, dudo que haya. La otra vez, cuando se presentó una moción de vacancia sin consulta, el presidente debió aprovechar esa oportunidad para ir al Congreso y no solo darle un mensaje al Congreso, sino a toda la nación, porque el presidente no hablaba con nadie. Esa era una oportunidad, ya no por obligación, sino por la misma necesidad del presidente. Si el presidente fuera una persona más inteligente, fuera una persona que reconoce sus errores, no pasaría nada. Es un presidente que no tiene autocrítica, no reconoce sus errores y le echa la culpa a otros. Yo por eso le digo, si usted me dijera que los congresistas le estamos imponiendo a los ministros y encima le cuestionamos a esos ministros, estaríamos mal. Pero el Congreso desde un inicio, y se lo digo yo, se buscaba consenso para ayudar al Ejecutivo para solucionar la crisis. Y en vez de aprovechar ese consenso que había, lo único que hizo fue ponernos a nosotros en una cuestión de tomar acción o dejar de que nombre unos gabinetes que no le sirve al país. Entonces, el presidente quiere gobernar, el presidente quiere solucionar los problemas, con esa calidad de gente en todos los ministerios, el presidente va a hacer lo que promete. Yo creo que tenemos que ser realistas. Dejémonos de estar echándole la culpa al Congreso. Eso le digo, si querían un Congreso que se cruce de brazos y que dejar pasar,
creo que estaríamos peor. Pero, a ver, general, también hay que ustedes... También ustedes tienen que hacer cierta autocrítica. Uno ve que en el Congreso de la República no están haciendo un buen papel también. Hay mucha atomización, hay mucha discordia. Hasta ahora uno no ve un buen proyecto de ley que haya sacado alguna bancada. ¿No sería más lo justo que todos se vayan a su casa y que llamen a convoquen a elecciones generales para elegir nuevo presidente y nuevo Congreso? ¿No sería eso lo más y lo más desprendido, digamos, no? Te vas tú, pero bueno, ya también me voy yo. Fíjese, hay una mala costumbre, y eso es culpa de los que se presentan como candidatos al Congreso, de que el congresista tenga que hacer leyes. ¿Leyes para qué? Para mejorar la realidad peruana. Hay muchas hay muchos aspectos en la vida, fíjese, de los peruanos que se mejorarían con mejores normas, le digo, ¿ah? ¿Como si cuáles, por ejemplo? ¿Ah? Seguridad ciudadana, hablemos seguridad ciudadana. ¿Qué norma daría usted? No, yo no soy que la pregunta no me la haga mía, la pregunta se haga a usted. Usted ha sido ministro de Defensa, usted es congresista, sí, usted debería responder qué norma sacar para poder mejorar la seguridad ciudadana. O mira, para también una reforma tributaria, una reforma laboral, para facilitar el funcionamiento de los emprendedores. O sea, hay tantas cosas, creí que usted lo sabía. Hay tantas cosas que se puede hacer en el Congreso y por ahora tampoco uno ve resultados en materia normativa. Fíjate, en el Congreso hay 3 millones de leyes. Yo he sido ministro de Defensa. ¿Y tú crees que los congresistas me iban a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Tenemos 4 ministros del Interior. Ninguno ha presentado su estrategia de seguridad ciudadana. ¿Qué ley vamos a hacer? O sea, los 130 congresistas, que cada uno tiene una idea de cómo combatir la seguridad ciudadana, hace una ley, el ministro la agarra y de ahí saca su estrategia. Es al revés. El que tiene que trabajar, el que tiene que presentar su estrategia, es el ejecutivo, cada ministro. El ministro planea su estrategia y va al Congreso y le dice: esto es lo que yo voy a aplicar. Necesito que usted me dé esta ley y esta ley. Si no, el Perú sería otro. Nos hemos acostumbrado a que digan los congresistas hagan leyes. ¿Para qué? Si yo soy ministro y me hacen un par de leyes y esas leyes no van con lo que yo quiero hacer, de nada sirve. En el Congreso hubo un año en que se formó una comisión para mandar al tacho un montón de leyes. Entonces, no pasa por ahí. Pasa porque los que son nombrados como ministros, si los que son nombrados como ministros hacen su estrategia y le presentan al Congreso y le dicen: necesito estas 2-3 leyes, y el Congreso no se las hace, ahí sí diríamos que hay una responsabilidad del Congreso. Porque si no, ponemos pues ministros que se sientan esperando y pero dicen, ¿no? General, no saca la general ley. ¿Qué habrá? Ya para terminar la entrevista y agradecerle su tiempo aquí compartido en Hora Libre, le digo una cosa: cuando una persona tiene poder, cuando una persona llega al poder, no es fácil que lo suelte. ¿De acuerdo? O sea, cuando a usted le dicen que el presidente haga un mea culpa, sea consciente de sus defectos y también de sus incapacidades y que renuncie. Una persona que llega al poder jamás. O sea, Alan García en su primer gobierno destruyó al Perú y después de 10 años quiso volver a postular a la presidencia. Alan García, siendo muy inteligente, dicen él. O sea, y ustedes también, se les dice, en todo caso, como un acto de desprendimiento y de desinterés, que se vaya el señor Castillo y también que se vayan los congresistas. Y llamamos de nuevo Congreso, porque tampoco el Congreso es el mejor que hayamos tenido. Por más que el presidente Pedro Castillo sea el presidente, el peor que hemos tenido. Yo soy partidario de que si tenemos que solucionar este error de haber escogido una izquierda que nunca pensó que iba a ser gobierno, una izquierda irresponsable, que no tiene ningún programa, ningún problema, solucionamos el problema. Yo siempre lo he dicho. Nos vamos todos y empezamos de nuevo. Perfecto. Si es que hay que solucionar la crisis del Perú, nos vamos todos y empezamos de nuevo, no hay ningún problema. Okay. Pero yo, en lo personal, no tengo ningún problema. Pero que muchos otros de sus colegas no quieren eso y quieren seguir pues el contrato de 5 años que tienen en el Congreso de 15.000 soles mensuales, quieren seguirlo ejecutando. Lamentable, ¿no? General Quiabra, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo aquí en Hora Libre, muy amable, y lo invitamos a que más adelante podamos seguir conversando. Dale, gracias a ti. Un abrazo. Ok, general. A cuidarnos, muchísimas gracias. A seguir cuidándonos. Bien, amigo, ha sido el general Quiabra, congresista de la República de la Bancada Alianza para el Progreso. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en Hora Libre. No se muevan.
Debate Abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí en el último bloque de Hora Libre, amigos. Y bueno, quiero volver a hacer la mención de uno de nuestros auspiciadores, uno de los de las marcas que apuestan por el canal Fuego TV y Digital TV Go, es agua ozonizada MERS. Un excelente producto, les digo, lo estoy consumiendo. Es excelente, la verdad, de mucha calidad. Agua ozonizada, lo pueden encontrar ustedes, amigos, en las principales plataformas digitales como MERS Perú y MERS Agua. En Facebook y en Instagram. Ya saben, muchísimas gracias, amigos de Agua MERS. Y ahora vamos a pasar a conversar con la siguiente invitada del programa. Ella es la abogada Jenny Vilcatoma, ex procuradora y ex congresista de la República, una mujer de armas tomar, de muchas convicciones ideológicas bien puestas, y que se le ha visto a ella tener entereza para poder defender lo que ella piensa. Ella está conectada a la señal de Fuego TV y Digital TV Go y le damos la más cordial bienvenida. Doctora Vilcatoma, buenas tardes, bienvenida a Hora Libre. Pablo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa y aquí estoy con todo gusto dispuesta a responder tus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a hablar, pues, qué duda cabe, sobre la coyuntura política, sobre la situación en la que nos ha metido
este gobierno del señor Pedro Castillo, que acaba de estrenar un cuarto gabinete ministerial. Es increíble, es para repetirlo y para no creerlo. Cuarto gabinete ministerial en 6 meses de gobierno. Creo que es un récord. No hay en la historia, creo, algo así. Y bueno, el señor Aníbal Torres ya se va a prestar, pues, a presentarse ante la representación nacional, ante el Congreso de la República, para obtener el voto de confianza. Sin embargo, hoy día la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento de la República ha aprobado un dictamen con 11 votos a favor y 5 en contra, para que no sea necesario que se dé un... para que, o sea, en el mecanismo de la... En la Constitución peruana dicen, pues, que el Consejo de Ministros tiene que presentarse ante el Congreso para que éste le dé el voto de confianza 30 días después de haberse designado como plazo como máximo. Pero ahora ya no sería necesario. ¿Se puede aplicar esta ley su dictamen se ha aprobado hoy día para el señor Aníbal Torres o no? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle a todos tus seguidores que nosotros desde el principio, incluso antes que Pedro Castillo asuma el cargo de presidente, dijimos que la vacancia presidencial era la única salida. Uh-huh. Y debido a las denuncias y a las investigaciones que hacíamos, nos dábamos cuenta que habían grandes amenazas como el del narcotráfico, del terrorismo, y ahora que hemos visto en muy pocos meses el de la corrupción sin control, de una corrupción descarada, desmedida, de una repartija de cargos, realmente que incluso a quienes han votado Pedro Castillo en los lugares más lejanos, porque yo he estado la semana pasada en Huancabamba y en Canchaque, una localidad muy hermosa aquí en Piura, donde las personas que han votado por Pedro Castillo me decían que se han arrepentido de haber hecho esa votación porque no imaginaban jamás que lo primero que iba a hacer era hacerle una fiesta a su hija, no cumplir con repartir su sueldo, no acordarse de los pobres, y están realmente indignados, lo cual yo, por tener un conocimiento previo, entiendo y veo que ya la sociedad, la población que incluso votó por él, está cambiando debido a los graves hechos que están llevando al país a no hacer que los pobres estén en un país rico, sino que los pobres se multipliquen, porque lamentablemente la clase media emprendedora está siendo aniquilada y los pobres más bien se están aumentando, están creciendo, y esa es una situación que no se puede negar en el Perú. Yo tengo una visión muy clara de lo que está haciendo Pedro Castillo. Sí considero que es una persona totalmente incapaz, que es una persona ignorante en lo que es políticas públicas, en lo que es manejo político. Es totalmente ignorante. Sí. Él sabe lo único que ha conocido, ser un profesor, estar en el campo, lo cual es totalmente, digamos, reconocido, ¿no? Como cualquier ciudadano. Pero para gobernar un país eso no es suficiente. En ese sentido, yo considero que en medio de esa incapacidad que él tiene, esa ignorancia que tiene, él sirve a objetivos que sí tienen claro qué es lo que quiere. Para mí, esa ignorancia está distrayendo lo que verdaderamente se está efectuando en nuestro país, que es el copamiento a nivel de los cargos más importantes del Estado, del debilitamiento del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. ¿Con qué motivo? Con llevar todo por un camino del cierre inminente al Congreso. Y eso es lo que los congresistas no entienden. Yo no estoy de acuerdo con esta modificación que le están haciendo a la ley, que dice que ya no se debe concurrir a pedir el voto de confianza dentro de los 30 días. Yo pienso que esa es una medida de control político. Pues entonces el presidente va a nombrar a cualquier persona, a cualquier delincuente, y no va a entrar en el Congreso a tallar en lo que significa el control político, de lo que significa digamos, ir a pedirle la confianza al Congreso de la República. Yo creo que estos congresistas cobardes, pusilánimes, que se han acomodado, que le están sirviendo de base a este gobierno, no deben escapar a su gran responsabilidad de vacar al presidente Castillo, de utilizar los procedimientos que la Constitución ya ha previsto y no refugiarse en esta medida que, claro, urgentemente, debajo de la mesa quieren hacer, pero que también les va a reventar en la cara. ¿Por qué? Porque a la gente tampoco le va a gustar ese actuar del Congreso, porque ellos tienen mecanismos para poder hacer que este gobierno se acabe, y lo que están buscando más bien es seguir blindándose, seguir en esos cargos, permanecer con todo lo que tienen, aunque no quieran. Lo que está en camino es el cierre del Congreso. Si ellos siguen con esta ley, lo que van a hacer es que el gobierno de alguna manera cierre este Congreso. Yo creo que lo que deben hacer estos congresistas, que nos están traicionando día a día a los peruanos, es proceder con la vacancia presidencial. Bueno, lo que la ley dice, lo que la Constitución dice, es que se necesitan dos
gabinetes ministeriales, dos votos de confianza negados al Congreso de la República, por lo tanto, dos crisis de gabinete ministerial para que el presidente esté facultado de disolver el Congreso. Y no creo que eso suceda. Y si fuera de esa norma, obviamente menos Pedro Castillo. Pero cuénteme, qué pena que el Tribunal Constitucional no haya aprovechado la oportunidad que tuvo en su momento para poder delimitar esta norma de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? ¿De cuánto nos serviría ahora para poder utilizarla, ¿no? Bueno, ahora está previsto el Congreso de la República, que fue cerrado en la gestión donde yo estuve, y luego la vacancia presidencial de Martín Vizcarra puso varios temas en manos del Tribunal Constitucional que en su momento debían haber sido atendidos y cerrados o esclarecidos o mínimamente delimitados, como usted dice, pero no lo hizo el Tribunal Constitucional. Sí, una pena. ¿No? Que los ponían muy cerca de Martín Vizcarra, que favorecían a Martín Vizcarra. Hoy escuchamos ya a una María Elena Ledesma que cuestiona pues a un presidente Castillo que obviamente está demostrando su ignorancia con gran gala, pero tampoco vemos decisiones, digamos que posturas frontales, porque qué bien haría que el Tribunal Constitucional sentara una base, que todas las instituciones ya sentaran una base con lo que está ocurriendo. Yo sinceramente creo que en tanto, lamentablemente no lo han delimitado, existe como tal y se tendrá que hacer pues las interpretaciones que correspondan, pero sí se debería trabajar en una vacancia presidencial, porque mínimamente tú podrías tener al presidente de la República en el Congreso donde los congresistas puedan ejercer ese control político y él pueda responder a las preguntas. Si después de esas respuestas los congresistas se encuentran satisfechos, votarán en contra de la vacancia. Y si no se sienten satisfechos, votarán por la vacancia. Ese es el control político. Eso es lo que la Constitución ha previsto y es lo que debería ocurrir. De tal manera que igual la población encontraría tranquilidad de quienes creen a Pedro Castillo porque encontraron una respuesta. Lo que está sucediendo ahora es que Pedro Castillo se escabulle de todo tipo de explicaciones ante la justicia, ante la ciudadanía, nos tiene acostumbrado a puras cortinas de humo, no responde a los verdaderos cuestionamientos y esa situación está agrandando la crisis. Yo considero que nombrar a un gabinete de esta naturaleza obedece al mismo plan, cerrar el Congreso de la República, porque siempre van a estar en este tirijale, ¿no?, de las tensiones para una aprobación del ministro. Usted lo ha dicho, son cuántos gabinetes en menos de 6 meses, 7 meses, y no tenemos respuestas concretas para los grandes problemas del país, como para el agro. El agro se está asfixiando, los precios los están imposibilitando de adquirir sus productos para que puedan ellos cultivar. La situación en el campo es realmente muy grave. Nosotros estamos recorriendo el país y vemos cómo la agricultura está sufriendo terriblemente y son los que principalmente le reclaman a Pedro Castillo porque ellos esperaban encontrar en él la salida. Por eso considero que esta crisis política, donde vemos a la clase política divorciada de la ciudadanía, debe dar lugar a la creación de nuevos partidos políticos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos creando un nuevo partido que se llama Perú C+, que busca encontrar la final. Así es, Perú C+. Es un nuevo partido que supera todo tipo de antagonismo de izquierda y de derecha. Solamente valoramos que somos peruanos y que hay un sentimiento que nos une a todos nosotros por querer sacar adelante y representamos la clase media y en esa medida estamos en el país no solamente buscando afiliaciones, otros televidentes, dar nuestras redes, más para que se pueda entrar un poco del trabajo que estamos haciendo y de nuestros puntos de afiliación. Pero sobre todo tenemos un reto muy importante, muy difícil, que es el de buscar. Usted fue elegida congresista de la República en el año 2016 con Fuerza Popular. Y fue elegida pues en una bancada de 72 parlamentarios, la más grande me parece en proporción al total de congresistas de la historia, nunca antes, o por lo menos que yo tengo, de lo que yo tenga memoria, y tengo 32 años. ¿No hay un mea culpa de ustedes, de las personas que formaron parte de esta bancada y que sin lugar a duda, y yo le reconozco a usted coherencia y mucha fortaleza de convicción en la lucha contra la corrupción, pero digamos, ¿no se les pasó la mano un poco con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con ustedes, lo que fueron las partes de la bancada fujimorista? Porque fue a partir de este enfrentamiento, de esta guerra que hubo contra Pedro Pablo Kuczynski, y no lo defiendo, la verdad es que para mí el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue un fiasco, y él como presidente fue peor que Pedro Castillo, le digo en serio, ¿eh? Los resultados que dio fue mínimo, y al final lo vacaron, y digo, lo destituyeron y bien destituido. Él renunció,
pero lo arrinconaron hasta el último y yo creo que estaba bien. Pero digamos, a partir de esa guerra que hubo, porque fue una guerra donde usted fue una de las principales protagonistas, a partir de ello comenzó, pues, renunció Pedro Pablo Kuczynski y entró uno peor que fue Vizcarra. Vizcarra los disolvió a ustedes. Entró un congreso que después lo vacó a Vizcarra. Y entró Sagasti y tuvo también un enfrentamiento. Y ahí es donde se formó una costumbre de hacer política en el Perú, que es de la demolición, de la guerra, de ir todos contra todos, de anteponer los intereses partidarios y de repente ideológicos ante las necesidades del Perú. El Perú se estaba desangrando en el 2000, en el 2020 con la pandemia y lo estábamos sacando el presidente y ahora de nuevo lo quieren sacar y usted de nuevo pone sobre el tapete la palabra vacancia. Es decir, no hay una especie de culpa de ustedes el haber iniciado esta manera de hacer política, esta vorágine, este torbellino que a los peruanos nos ha puesto contra la pared y a los más necesitados en peor situación de la que estaban. Sí, yo tengo una visión diferente. Es cierto que la clase política está divorciada de la ciudadanía. Es cierto que la clase política en los últimos años ha evidenciado su interés por beneficiarse, por cautelar sus intereses y no el de la población a la que y también hay que añadirle el factor del afán de protagonismo. Hay mucho afán de protagonismo en muchas personas, en muchas congresistas, en muchos ministros. Uno le ve a la señora Patricia Chirinos ahora y uno le ve cierto afán de protagonismo, de querer ella impulsar las mociones de vacancia, las mociones de censura, de salir a declarar a los medios. O sea, eso también es dañino para el ejercicio político. Mira, lo que yo considero es que en política, la labor del político precisamente es sentar posición sobre los grandes problemas del país y luego empezar a defender esa posición. Lo correcto será cuando estás en sintonía de las necesidades de la población. ¿Qué opinión tengo yo sobre la vacancia? La vacancia es una figura prevista en la Constitución, que lógicamente, al ser contemplada, es porque ya han habido situaciones en el pasado que hacen prever, ¿no?, causales que podrían sacar a un presidente en ejercicio, porque precisamente lo que viene a continuación es mucho más grave. En mi condición, cuando he planteado, por ejemplo, la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski, lo hice en la medida en la que, lógicamente, con mi investigación descubrí de que los lazos que él tenía con Odebrecht eran más fuertes y de negocios millonarios en el pasado, que lógicamente, por ejemplo, para mí, para hablarte en primera persona, pensar que siguiera en el gobierno con tantos problemas que teníamos en relación a esta empresa iba a ser peor, porque si encargos anteriores que fueron menores hizo que esta empresa se beneficiara tanto, imagínense en el como gobierno. Como presidente, claro. ¿No? Claro, entonces esa visión, por ejemplo, de manera personal, me proyecta a decir, bueno, ¿qué figura hay? La vacancia. Y más bien esas son salidas para la población para poder encaminar el rumbo del país. El problema que hemos tenido aquí es de personas, es de autoridades, porque al asumir Martín Vizcarra la sucesión del señor Pedro Pablo Kuczynski, su deber era conducir el rumbo del país, más allá de todo, porque hay algo que te tengo que decir que es real y eso uno lo aprende estando en el Congreso. El Congreso tiene una labor de fiscalización y de control político, entonces siempre su posición va a ser tal vez vista como confrontacional, pero en realidad esa es su función, hacer control político, hacer fiscalización, y ahí siempre va a haber el choque con el gobierno. Y está bien que no haya, porque si no hay ese choque, no hay ese control, el gobierno hace lo que quiere. Y ahora tenemos, por ejemplo, ese problema. Este Congreso no hace fiscalización, este Congreso no hace control político. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Se está autocontrolando? No, la repartija que prolifera, los actos de corrupción escandalosos, el sobrino de Pedro Castillo, el mismo que va a Zarratea, este tema de Petroperú. Es decir, en este momento el problema que tenemos es más bien que hay un Congreso de que no quiere cumplir su labor de control político y de fiscalización. Lo cual, señora Lica, toma. En ese nivel sí tiene que existir. Ahora, reitero, aquí el problema es de personas, porque finalmente Martín Vizcarra hubiera terminado su mandato. Para mí, no, lo que hizo. No creo que solamente sea de personas. Permítame contradecirla. Yo creo que también hay un sesgo ideológico. Usted es anticomunista y usted no confía en que un comunista o una persona de izquierda pueda hacer una buena administración de la gestión pública. ¿O me equivoco? Sí confío. Mira, yo tengo una posición anticomunista, sí.
porque entonces no, hay, no es solamente de personas, es también de ideas. No, solamente por sí pensar distinto a usted. No, sí considero que es de personas, porque por ejemplo el señor Pedro Castillo, siendo comunista, teniendo ya la oportunidad, porque pese a todas nuestras denuncias, lo nombraron este presidente de la República. ¿Qué hemos hecho nosotros? Esperar por el bien de todos los peruanos que nombre un gabinete, ¿no?, que lleve adelante al Perú. Eso es la confianza que yo he tenido, porque más allá, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente tener fe en que por último va a tomar la decisión de hacer las cosas bien. Y creo que todos los peruanos hemos tenido esa esperanza. Ya fue su decisión. No, señora Vilcatoma, doctora, acuérdese que usted, al momento de cuando el presidente de la República estaba siendo nombrado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, usted impuso un recurso en el Poder Judicial para desconocer las elecciones del 2021. ¿No es algo poco demócrata eso? Es decir, si el pueblo peruano, con todas las normas electorales que rigen en una elección, terminan eligiendo de entre 18 alternativas al presidente Pedro Castillo para que tenga un gobierno de 5 años, ¿usted cómo es posible que va a poner una demanda, un recurso en el Poder Judicial para desconocer esas elecciones? O sea, no es demócrata tampoco eso. No, mi conducta es totalmente demócrata porque yo acudo a los procedimientos que la ley establece. ¿Qué cosa? Pero para desconocer unos resultados que son dados por el pueblo peruano. ¿No hay una contradicción ahí? Desde mi posición, que ha firmado la demanda, yo considero que hay un fraude electoral por un lado, pero en este caso de la demanda, considero que la plancha presidencial ha sido inscrita ilegalmente, sin cumplir la norma y haciendo una infracción a la Constitución. Entonces, como demócrata, ¿cuál es el camino que yo tengo que seguir? ¿Tomar las armas? No, mi camino es legal. Acudir al Poder Judicial que evalúe el hecho y las causales que yo estoy proponiendo. Eso es democracia. Eso es hacer que las personas ejerzan sus derechos ante los órganos competentes. Yo considero así, de acuerdo a la norma, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a las actas que hay en Perú Libre, que esta plancha presidencial nunca se debió inscribir. Pero mi cuestionamiento está en el Poder Judicial. Mientras tanto, como todos los peruanos, lo que he esperado es que Pedro Castillo tome la decisión correcta de nombrar un gabinete que saque al Perú adelante. Ahora, yo le pregunto a usted hoy, el ministro de Salud, dígame, ¿está usted de acuerdo con el ministro de Salud? ¿Quién lo ha elegido? ¿Jenny Vilcatoma? No, lo ha elegido el señor Pedro Castillo. Él tiene todos los días la oportunidad de hacer las cosas correctas y no la está haciendo por los peruanos. ¿Qué tenemos que hacer los políticos? Los políticos, desde la posición que tenemos, lógicamente tenemos que expresar si estamos de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, porque incluso visualizo, de acuerdo a mis investigaciones, que hay graves amenazas que en este momento se están fortaleciendo en este gobierno. Narcotráfico, terrorismo, que no debería suceder. En sí, un gobierno puede tomar decisiones equivocadas, puede incluso tener cuestionamientos, pero si tiene un Congreso operante que ejerce control político, vamos a tener ese equilibrio político. Pero ahora, con un Congreso inoperante totalmente, lo que está sucediendo es que en el gobierno ni siquiera Pedro Castillo lo puede controlar. Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, día a día, mientras el señor Pedro Castillo esté en el cargo, espero que las decisiones se puedan reconducir, porque nadie más que él tiene la posibilidad de hacerlo. Y si no lo hace, ¿qué vamos a esperar, señores? Está en manos del Congreso finalmente esa decisión. Y lo único que nos queda a nosotros los ciudadanos es elevar nuestra voz y decir lo que pensamos. Lo que señora yo veo cada día que pasa es que las personas están decepcionándose cada vez más, porque lo que esperaban de Pedro Castillo, más allá de las ideologías, porque sepa usted que hay un gran sector de la clase media emprendedora que no necesariamente es comunista, que esperaba algún cambio en este gobierno que los pudiera sacar de la crisis luego de la pandemia. Y sin embargo, para ellos, hasta ahora no ha llegado ningún tipo de medida y su situación cada día se va agravando más. Señora Vilcatoma, le quiero agradecer su tiempo compartido acá en Hora Libre. La verdad es que le agradecemos. Nos ha sido muy clara sus conceptos. Lo felicitamos, pues, por su partido político Perú C+, un nuevo partido político de derecha. De centro, que solamente nos vamos a posicionar en defender a la clase media emprendedora. ¿Y van a querer cambiar el sistema, el sistema económico, el modelo económico? ¿Lo van a querer cambiar? ¿Lo van a querer continuar? Yo creo que tiene que continuar con cambios. La misma Constitución también merece unos cambios muy importantes, como por ejemplo, lograr dotar de autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República, para que no estemos en este problema de que llegue un presidente,
Y si lo denuncia la Procuraduría, saquen al Procurador. Yo pienso que en este momento el país lo que necesita es unión, pero necesita soluciones concretas a sus problemas. Ok, señor Caroma. Le deseamos suerte entonces en esta nueva aventura política. Y bueno, ojalá que pase adelante podamos seguir conversando aquí en el programa. Ajá. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la abogada Jenny Vilcatoma, con quien hemos conversado. Pues ella es anticomunista, ella es una persona de derecha, que tiene convicciones, uno le puede reclamar y le puede reprochar muchas cosas, ¿ya? Pero tiene convicciones sólidas la mujer. Y a mí me gustan las mujeres que tienen, que piensan algo y lo defienden y lo ejecutan con coherencia, a veces de manera un poco incomprensible, pero es válido. Yo creo que en todo sistema político es necesaria tener posiciones de la más amplia diversidad ideológica. Bien, amigos, les ruego que por favor den like y compartan en las redes sociales las ediciones de Hora Libre y los distintos programas de Fuego TV y de Digital TV Go. Estamos creciendo, la verdad, estamos ahora en Vez Cable, tenemos auspiciadores. Esto es una locura. Nuestro objetivo principal es fortalecer a este medio de comunicación y que sea pues una alternativa más dentro de las que ustedes encuentran en los diversos medios de comunicación en el Perú, ¿no? Un medio de comunicación independiente que haga buen periodismo, que lleve entretenimiento sano a la familia peruana y que apoye a los emprendedores. Conmigo será hasta el próximo lunes, ya se terminó la semana. Les ruego que por favor hagan sus comentarios y nos hagan llegar pues sus sugerencias y nos conversen para poder conversarnos más. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.